Lorena ya es parte del sistema y ahora decide que quiere crear su empresa y procede a hacerlo. Entonces Lorena decide abrir de una vez empresa, direcciones y relaciones entre las empresas y las direcciones y procede a crear su empresa a la cual va a poner direcciones y direcciones con entidades de inmediato. Y al terminar de crear su empresa, pasa a direcciones, crea la dirección y después de que escribe todos los datos y está lista para grabar, el sistema le dice que no tiene permiso. Así es, y el permiso 3 no se les da a las personas solas, pero sí se les da a las personas cuando ellas crean una empresa y entran a trabajar en esa empresa. Por lo tanto, ahora Lorena ya lo entendió y entra a su empresa y en esa empresa va a crear sus direcciones. Y así, al crear sus dos direcciones, va a su empresa y de inmediato encuentra que esta ya tiene las direcciones como debe ser para que todo el resto del mundo las vea.